Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal de Jessica Gaviria. Hoy vamos a hacer la olla de las brujas, que van a hacer su hocus pocus. Necesitamos una olla grande, necesitamos pegamento, avena y un plato o un recipiente que tengas ahí que nos sirva. Vamos a hacer la consistencia que no sea tan seca ni tan aguada. Así es como necesitamos que nos quede. Esto es para poner en todo alrededor de la olla, como hacer un efecto de que cuando está hirviendo la espuma empieza a caer y se riega por toda la olla. Así como cuando uno hace hervir leche y empieza todo eso a caerse por los lados de la olla. Entonces ese efecto necesitamos hacer aquí. También puedes usar un spray que es tipo espuma para tapar huecos. Esas también se consiguen en cualquier ferretería, Home Depot, Lowe's, en cualquier lado. En la cajita de descripción yo les voy a dejar todos los materiales y materiales que también puedas usar, o si tienes los puedes usar. Acá estoy haciendo una base para poder ponerla dentro de la olla. Y de esa manera, cuando yo ponga la maquinita que sale humo, no esté tan abajo. Cuando se seque lo de la olla, vamos a poner una bolsa plástica. Eso es para tapar todo al lado de la olla para que no entre agua si llueve o cualquier motivo. Ese es lo primero que hice, pero al final van a ver cómo dejé. Esa es una opción también que lo pueden hacer, o si quieren se pueden saltar este paso y hacer lo que hice al final. Vamos a necesitar tres palos, el largo que tú desees. Los míos son de 4 pies, si no estoy mal, no me recuerdo bien. Voy a unirlos. Lo que hice fue poner un tornillo en asegurándome a los tres palos para que no se me salgan y no se muevan, y después le puse esa soguita alrededor para darle otro tipo de estilo. Esto es para colgar la olla. A continuación vamos a poner la cadena en la olla. Esta cadenita yo la tenía de un proyecto que había hecho hace tiempo y me sobró. Vamos a hacer huecos, dos huecos a los lados para poderle meter la cadenita por ahí. Y por debajo vamos a poner esos ganchitos para que no se salga la cadena. Después de haber dejado toda la noche para que se seque la avena, vamos a hacer nuestro siguiente paso, que es poner la parte de adentro, como les había dicho. Y aquí voy a poner el plástico, que es una opción 1, con la ayuda de una cinta negra para que no se vea lo que estamos pegando. Vamos a pegar todos los filos y asegurarnos que no nos quede ni un solo hueco para que el agua pueda pasar hacia la olla. Esta es la maquinita que saca todo el vaporcito, el humito.
Necesitas un poco de agua nada más para que esté funcionando. No es como los otros que usan un químico, un líquido para que saque todo eso y cuando se acaba se apaga. En cambio, esto solo se necesita agua. Yo te recomiendo que compres dos para que se vea todo ese humo. Voy a hacer un hueco abajo con una broca bien grande para poder pasar el alambre por ahí y que no se vea por encima de la olla. Aquí lo que hice fue poner un plato hondo para poder meter esa maquinita adentro y que mantenga el agua a su nivel. Como se pueden dar cuenta, aquí yo pegué para que la maquinita no se esté moviendo y voy a colocar el agua para que vean qué cantidad se necesita. Como pueden ver, el agua salpica, entonces eso hace que cuando el agua salte ya no quede más en el recipiente. Y al hacer eso, el agua se va a acabar y cuando se acaba ya no vale. Entonces esa fue una de las cosas que no me estaba llamando la atención, pero lo dejé. Ahora lo que vamos a hacer es transformarle a esta olla. Vamos a hacerle tipo vieja. Y que se vea como oxidada y regada de todo lo que van a hervir las brujas. Vamos a usar verde, café, negro, anaranjado y vamos a hacer mezclas. No me llamó mucho la atención de ese amarillo, entonces empecé a hacer mezclas del color y probé en la otra lado y me gustó más. Entonces mezclé el amarillo, el café y un poco de negro para darle como ese toque más oxidado, más como más viejo. No tengas miedo al pintar porque tú puedes jugar con los colores y si no te gusta lo puedes volver a tapar y volver a empezar. Ahora vamos a usar el café y el negro. Vamos a hacer dos diferentes, pero cuando vayamos a pintar vamos a usar los dos a la vez. Puedes usar brocha o puedes usar esas esponjitas. Estas esponjitas yo ya las tenía, entonces las vi más prácticas. Vamos a hacer como toquecitos de café y encima vamos a usar el negro. Esperamos que se seque el color que pusimos ahora y empezamos a poner el verde. Este verde estaba un poquito claro, entonces lo que hice fue agregarle un poco de negro para que oscurezca. En el frasquito que ya no tenía mucho, aumenté agua y empecé a tirarle hacia alrededor para que sea el efecto de que se está regando todo lo que se pone a hervir cuando hacen el hocus pocus. El verde dicen que es que le ponen a hervir la rana, no sé, eso he escuchado. Vamos a dejar ahí a que se seque y mientras se seca vamos a hacer
Otro proyecto que es como la candela que ponen debajo de la olla. Vamos a hacer aquí con la espuma que les había mencionado que también pueden hacer en vez de poner la avena. Esta es la espuma que les dije que van a ver a continuación. Este spray puede ser usado de las dos formas, de la como yo voy a usar, y también puedes usar así, poniéndole ese filito en el pico. No tapes mucho las luces para que pueda salir la luz por los huequitos y no se vea tan oscuro. Mostré con luz, ahora les voy a mostrar sin luz. Apagué todas las luces y así se ve. No sé si se me quemaron las luces cuando eché el spray o ya me vinieron quemadas. Hay algunas que estaban quemadas y no me percaté cuando abrí la caja. Ahora vamos a usar spray rojo y spray negro para hacer el efecto como que se está quemando cuando la madera está quemada así. Así es como me va quedando nuestro fuego. Vamos poniéndole de a poquito más color, dependiendo como tú quieras que se note. Aquí les voy a mostrar cómo dejé mi olla a la final. La cambié totalmente, saqué todo ese plástico, todo lo que puse y el agua coloqué en un balde de esos y la maquinita la puse adentro. ¿Por qué? Porque el agua cuando salpica, salpica ahí mismo y entonces ya no se me acaba el agua muy pronto y mantiene ese humo más tiempo. Con el otro me duraba como 10 minutos máximo y ya se apagaba. Entonces con este me queda, cuando yo prendo de 7 de la noche a 10 de la noche para que se vea toda la casa por la noche bien bonito y ya se apaga automáticamente. Aquí están mis brujas, mi yarda decorada. Espero les haya gustado. No olvides, si es que eres nuevo, suscríbete, dame like porque me ayudas a crecer y yo poder hacerte muchos más videos. Coméntame qué pondrías, qué quitarías, qué le hicieras. Y felices Día de la Bruja. Cuídense, bye bye.